Ser maestro o maestra es ser invitado en ciertos en momentos privilegiados a entrar el alma de un chico o un chica y ayudarle a encontrarse a enfrentar paulatinamente su carácter, a discernir sus emociones, a superar sus temores y angustias. Pablo Latapí. Bienvenidos a esta segunda transmisión que Universidad Albert y Procesos Educativos traen para todos ustedes. Cada día hay nuevos retos, aciertos y áreas de oportunidad que demandan un compromiso de nuestros maestros, nuestros compañeros de clase y de nosotros mismos. Por ello, el día de hoy, el maestro Antonio Toriz Cureño abordará el tema La educación en tiempos de pandemia, presente, pasado y futuro. Veamos esta breve semblanza. Antonio Toriz Cureño, ingeniero en computación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha laborado como docente de ciencia y tecnología a nivel preparatoria y licenciatura. Cuenta con certificaciones Microsoft Technology Associate. Ha sido instructor de talleres especializados en hardware y cuenta con amplia experiencia como conferencista de temáticas como ingeniería inversa en laptops, hardware libre, educación, educación 2.0, seguridad informática, Internet de las Cosas y ciberguerra. Hoy nos cuenta su experiencia sobre ser docente en tiempos de pandemia. Maestro Antonio, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? También muy bien. Muy honrados de tenerlo el día de hoy en nuestra segunda charla. Y pues, muy interesados en que nos hable de la educación ahorita en este tiempo de pandemia. Sí, claro que sí. Vamos a abarcar diferentes temáticas que yo creo que van a ser bastante interesantes para nuestros alumnos de procesos educativos y otras carreras. Sin duda, yo sé que va a ser algo muy interesante y le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar. La educación en tiempos de pandemia es algo que es complejo, al punto tal de que, bueno, voy a abarcar desde la parte del pasado. En el pasado nosotros tenemos aquí la siguiente imagen, que está dividida en un antes en más al pasado y un antes, un pasado inmediato. En algunas de las presentaciones que ustedes van a ir viendo, como la que tenemos aquí, en la parte superior derecha, pongo algunos vínculos que me parecieron interesantes que se encuentran en YouTube. La gran mayoría de ellos están en mi canal en YouTube y al final, pues, obviamente voy a compartir la información de dónde lo pueden encontrar. Y bueno, tenemos un antes de la pandemia. En este antes, pues, bueno, el antes que le tocó a los papás, a los abuelos, a los tíos, tenemos este tipo de educación que ellos tomaron. Y en el pasado inmediato, la educación más reciente, donde, bueno, aquí tenemos ya al fondo la docente con la tecnología, tenemos información que va más de la mano, pero sin embargo estamos en un sistema, en un modelo pedagógico llamado modelo pedagógico tradicional. En este modelo pedagógico tradicional, que se venía desde el antes incluso del internet mismo, la docente o el docente eran los únicos que tenían el conocimiento absoluto. Esto todavía hoy en día se ve en algunas zonas rurales, donde son comunidades muy, muy alejadas aquí en el país que todavía existen. Los alumnos tienen que caminar 3-4 horas y, pues bueno, si el docente te dice los elefantes son rosas, pues el alumno dice, ok. Si el docente me dice que los elefantes son rosas, pues yo le creo porque es quien sabe, ¿no? Pero en la actualidad, con el sistema o el modelo pedagógico que teníamos, que veníamos trayendo antes de la pandemia, pues bueno, los alumnos poco a poco se iban acercando en esta cuestión digital. Aquí el docente o los docentes son los que transmiten el conocimiento y los alumnos hasta cierto punto son los espectadores. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ese modelo pedagógico tradicional más la tecnología? Bueno, aquí está una imagen de en una escuela donde daba hace tiempo clases y ellos pues utilizan la tecnología misma.
No todas las escuelas todavía hoy en día tienen este acercamiento y es algo que también nos ha afectado a nivel país y a nivel de otros países en cuestiones de pandemia y brecha digital. Aquí los alumnos en el modelo pedagógico, utilizando herramientas digitales lúdicas, aprenden jugando o reafirman su conocimiento jugando. ¿Qué pasa cuando se tiene la tecnología en el aula y no se tiene? Bueno, cuando no se tiene definitivamente en el aula, muchas veces los docentes tienen que hacer la labor de adaptar sus contenidos pedagógicos, sus temarios, a las circunstancias a las cuales se enfrenten. Si un docente tiene que ver algún tipo de tecnología in-live, pues tiene que buscar la forma. El ser, muchas veces nos encontramos a gente que dice, ¿y qué vas a estudiar? Y le decía a las chicas de procesos educativos, y muchas de ellas concuerdan, pues aunque sea estudia de maestro, a veces la profesión se ha degradado tanto por las personas, se tiene muchas veces la idea de que el ser docente es nada más el mismo día que entran los alumnos a clases, el mismo día que entran los profesores a dar clases, el mismo día que salen de vacaciones, el mismo día que salimos de vacaciones. No hay juntas, no hay nada, pero por todo lo contrario, toda una serie de logística, hay ocasiones que los docentes en algunas escuelas están un mes antes en la escuela y hay papás que dicen, bueno, ¿y qué hacen tanto tiempo si no hay alumnos? Bueno, están las juntas, están las preparaciones, están las planeaciones, están los instrumentos de trabajo que vas a manejar, lo que es las competencias que hoy en día se llaman horizontes. En fin, hay una logística previa para que pues, obviamente se pueda pegar el temario que se tiene a lo que nosotros decimos que el alumno se lleve el conocimiento en su vida personal y muchas veces en su vida profesional. En este antes de la pandemia, también tenemos los laboratorios. Y es algo que ha pegado mucho hoy en día en muchas carreras. Hay carreras en las cuales definitivamente no es tan necesario los laboratorios. Tal vez una licenciatura en filosofía, donde puedes consultar información. Y aún así hay libros de consulta que les es complejo encontrar o tener a la mano. Pero ¿qué pasa cuando tienes una carrera, por ejemplo, en ciencias de la salud? Y no tienes las prácticas hospitalarias. No tienes a veces esos muñecos que se utilizan en el área de la salud para hacer las prácticas y ver cómo está por dentro el cuerpo humano. Por muchos simuladores que tú tengas y por muy buenas las estrategias pedagógicas que tenga el docente para transmitir la información, definitivamente no es lo mismo. Aquí en el fondo, digo, bueno, si voy a hablar de lo que es el ser docente, tenemos a las chicas que actualmente están en octavo semestre de la licenciatura en procesos educativos, aquí en casa, en Universidad Alvar, y ellas estando en sexto semestre, hice que el temario tomara un rumbo un poco diferente, innovando tal vez. Ellas aquí aprendieron a hacer apps educativas con un software que se llama App Inventor, en pocas palabras, a ellas les enseñé a crear apps educativas bajo sistema operativo Android. Ya lo pueden hacer. Y aquí ya estaban generando su exposición. Y fíjense algo muy importante. Cuando estás en clase o cuando estás en los laboratorios, tienes un punto de reunión en común. Actualmente no lo tenemos. Estamos como ahorita está en la plática. Hay una persona que está hablando detrás de una pantalla y hay espectadores que están viéndolo a través de sus propias pantallas. Entonces, si vemos este tipo de situación, nos ha pegado en muchos rubros. Pero, bueno, aquí quiero hablar de algo antes de ello generacionalmente. Quiero hablar de la taxonomía de las generaciones y pongo el punto MX porque si tú buscas la taxonomía de las generaciones internet, te va a decir que, por ejemplo, la generación baby boomer o la generación X, que son algunas de las generaciones que se marcan por eventos tecnológicos o algún evento social o algún evento de algo en la sociedad misma,
te va a decir que pues la generación de personas que están entre 50 y 70 años ya utilizaban computadoras, pero en México el boom de el tener una computadora en casa, ni siquiera internet, se da pues a principios de los años 90, ya de manera general, ya por ahí del 94, 95, poco a poco se va dando ese boom de internet, cuando en países como en Estados Unidos ya se tenía un avance tecnológico muy, muy marcado. Para el caso actual de nuestros abuelos, para mi generación, gente que está entre los 52 y los 70 años, pues es gente que creció con lo que es la tecnología en el hogar. Totalmente al hogar, les gusta mucho leer, tienen su tocadiscos, los discos de vinil, que le llamamos totalmente análoga. Análoga porque en el mundo en el que definitivamente no existió internet hasta que tuvieron que llegar a, muchos de ellos a una edad muy, muy adulta. Y aquí pongo también a lo que es los migrantes digitales. Es gente que tú te vas a encontrar en la taxonomía muy dividida, que las generaciones, en este caso generación X, que es gente que está entre los 37 y 51 años, son los migrantes digitales, y muchos manejan como la generación millennial, que es gente que ya trabaja, que ya desde hace mucho salió de la universidad, que está empleado, que es gente que está entre 22 a 36 años, ya los manejan como nativos digitales. Pero pues vuelvo a repetir, aquí en México la cronología fue muy, muy diferente y la quise adaptar. Para el caso de estas personas, este rango de edades, son gente que fue meramente inmigrantes digitales. Migraron del digital. Muchos de ellos nacieron y crecieron en una generación donde todavía se reunían para jugar a las canicas, jugar a la pelota, las mamás los mandaban para los chicos por las tortillas y se quedaban en las maquinitas, porque a lo mejor no tenían una computadora o una tableta a la mano, ¿sí? Y en algún punto del tiempo de su educación, ellos obtuvieron lo que es la información o lo que es la capacitación para acercarse a la tecnología. Las computadoras crecieron con los celulares, saben que es muchos de ellos estar sin celular, ¿sí? Siendo una computadora, muchos de ellos saben buscar en un índice, un glosario, buscar un libro, saben lo que es una biblioteca, y en las nuevas generaciones, las generaciones como en la generación Z, pues muchos de ellos ya no saben buscar información en una biblioteca misma, ¿sí? Pero son gente que tienen un acceso total a internet, y sus nuevos contenidos, que son digitales, están muy basados en redes sociales, y su estilo de vida es: desde que yo nací, sé que existe el internet. Hoy en día, si le preguntas sobre todo a menores de edad, gente de 8 o 10 años, si alguna vez ha visto una televisión en blanco y negro, te va a decir, no, eso no existe, porque jamás han vivido o jamás vivieron este proceso, a comparación de la gente que es generación X y pues generación Y. Pero si me voy en este camino, de sobre todo migrantes digitales, quiero compartirte una imagen, y la imagen es la siguiente. Esta imagen es representación de un dinosaurio y unos flamingos. En las oficinas de Google, en Estados Unidos, existe un dinosaurio Rex, el esqueleto, y alrededor de él, arriba, abajo, encima, existen flamingos. ¿Y qué tiene que ver uno con otro? Bueno, si buscas el origen de los dinosaurios y el origen de los flamingos, en la línea del tiempo histórica, vas a encontrar mucha información que fueron más o menos de la misma época. Lo interesante de todo esto es, si los flamingos todavía existen hoy en día, ¿por qué los dinosaurios no? Y aquí te voy a recomendar un video que se encuentra en YouTube, el cual es de Fran García, que te pregunta si la tecnología mejora la educación. Lo interesante de esta imagen y de lo que quieren decir las personas de Google es: no importa qué tan grande y poderoso seas, si tú no te adaptas a los cambios, quedas rezagado o desapareces, te extingues. Y eso es una situación que nos estamos enfrentando, que nos tuvimos que enfrentar
antes de la pandemia y ahorita en que todavía estamos en la situación sanitaria a nivel mundial. Y esta adaptación a los cambios que se está proporcionando, en mi generación, yo que tengo alrededor de 42 años, viví un preescolar, una primaria, una secundaria y tal vez mitad de preparatoria sin computadora. Ya ni siquiera hablo de internet sin computadora. ¿Cómo es que mi generación, que jamás le enseñaron a utilizar un Word, un Outlook, una computadora, cómo es que sabe hacerlo, independientemente de que posteriormente les haya enseñado, cuál fue esa adaptación a los cambios? Pues bueno, aquí hay algo muy interesante. Se nos ha enseñado las habilidades y las competencias. El razonamiento lógico, el pensamiento crítico. Y estas habilidades y competencias, a comparación de mucha de la información que hoy en día cambia drásticamente, tan drástica que cada 5 años aproximadamente, todo el plan de estudios de una carrera, por ejemplo, ingeniería en sistemas computacionales, cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque el bombardeo de información es tanto, que se tiene que adaptar, pues, a estos cambios. Y aquí estas competencias, para que aquellas personas que son docentes o que son futuros docentes, en el pasado hubo algunos cursos por parte del gobierno, que era el PROFORDEMS, el CERTIDEMS, el COSDAC, y los profesores de nivel básico y nivel medio superior tenían que capacitarse para poder tener las habilidades necesarias en este mundo digital. Y si me voy más allá, perdón, déjame regresar, en la cuestión laboral, yo en algún momento tomé un curso de competencias digitales docentes en las oficinas de Google México y preguntaba, ¿qué es lo que ellos buscan para contratar a una persona? Y me hablaban de estas habilidades necesarias para el trabajo, en el cual Edudidáctica lo menciona aquí. Y la primera habilidad que debemos de tener es la resolución de problemas complejos. Si tú no sabes resolver problemas, definitivamente no, tal vez no sea el trabajo que tú estés buscando. Que tengas un pensamiento crítico, que puedas aprender, que puedas pensar, que puedas tener ese panorama abierto, que seas creativo, que buscan también mucho el personal creativo y el manejo de personas. No es lo mismo ser un jefe, ¿sí?, que ser un líder. Que también puedas trabajar en equipo y tengas la coordinación con todos los demás, que existan las inteligencias emocionales. En el caso de los docentes, si un alumno llega con un problema, a veces no quiere que tú le resuelvas el problema, simple y sencillamente quiere que le escuches y te dice, gracias por escucharme, y sobre todo en la parte de pensamiento crítico, gracias por no decirle a nadie mis problemas, ¿no? Y viene aquí la toma y juicio de decisiones. En este caso, tú decides si apoyarle a un alumno. Y lo mismo pasa laboralmente. ¿Qué pasa si en un trabajo tengo una persona que durante los hace 10 años a la fecha siempre ha llegado puntual, siempre ha entregado todo su trabajo? Es un empleado impecable. Y de repente tiene algún problema y se ausentó 2 días. Llega conmigo, no lo quiero escuchar, te descuento, a lo mejor a lo mejor no te corro, pero te descuento. En vez de ganarte un empleado que fue fiel a la empresa, te ganaste un enemigo. Entonces, aquí en el juicio de las tomas de decisiones, es también muy importante el tenerlas en estas habilidades en el campo laboral. Y uno obviamente se debe tener una orientación de servicio. Yo muchas veces veo en los centros de salud, tú llegas, y sobre todo en los centros de información, hay gente que te contesta feo. Y tú les preguntas, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Pregúntale a las personas. Y muchas de esa gente te va a decir, no, pues mira, yo quise ser, artista visual, y pues mi mamá me heredó la plaza aquí en el centro de salud. Yo quise ser abogado, pero pues tuve que aceptar la plaza para tener un trabajo estable. Mucha de esa gente está ahí, pero no está a gusto. Y si no estás a gusto, realmente, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Sí? Saber negociar, tener esos
puntos de comunicación entre las personas que estás tratando y, pues, obviamente, lo que tú estás haciendo. Tener una flexibilidad cognitiva también es muy importante para este en el nuevo mundo donde nos estamos adaptando. Y si esto, todo esto que te estoy mencionando, lo adaptas, estos cambios, los adaptas a las nuevas generaciones, te vas a dar cuenta que hay 21 habilidades, incluso mucho más. Por ejemplo, el ser empático, el ser obviamente colaborativo, el crear y aplicar tecnología, resolver problemas, ¿sí? El ser optimismo y realista, ya lo decía el maestro Víctor en la plática que él proporcionó el día de hoy. ¿Qué hacer en esos escenarios donde tienes un ambiente negativo? El adaptarte, fíjense aquí en la parte de flexibilidad y actividad, es una de las primeras que se están mencionando. ¿Te gusta ser docente? ¿Estás a gusto donde estás laborando? Y les digo, sí, fíjense que la escuela ahorita donde estoy, estoy a gusto. Los alumnos son respetuosos, uno es respetuoso con los alumnos. Todos, bueno, ahorita no se puede por cuestión de pandemia, pero todos los docentes, al menos si no te conozco, te digo buenos días. Desde el personal de, a lo mejor, intendencia hasta el personal más alto rango, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Cuando en otros lados, definitivamente, ¿no? Y aquí, pues obviamente, se hace un ambiente de trabajo idóneo. Y te estás adaptando a estos cambios. Pero dentro de estos cambios que se están generando, se están dando, y llegamos a un ritmo de planes de estudio que antes de pandemia hacia atrás, todos íbamos a clase, todos convivíamos con las personas, comenzaban a existir las clases en línea como prototipo o como clases establecidas, pero realmente con esa fuerza. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al presente inmediato, cuando pues todo se vuelve digital? Ahora tomas las clases desde casa. Ahora tienes una interacción distinta a la que tú conocías. En esta parte, en la cuestión de padres de familia, me decía una de las alumnas de procesos educativos, profe, es que muchos papás, la gran mayoría de ellos, y sobre todo que no son docentes, no tienen los conocimientos, habilidades y destrezas pedagógicas para saber dar clase. Y eso es muy cierto. Esta imagen que tenemos de fondo es una imagen, digamos, idónea, donde el padre de familia, la madre de familia, que tiene a lo mejor los mismos conocimientos o conocimientos superiores a los de su hija, su hijo, o sea, quien sea, pues les va guiando. ¿Sí? Y aquí te recomiendo el video de educación en casa con COVID, que lo voy a proporcionar en enlace al final de la plática. ¿Qué pasa ahora cuando de este escenario, que muchas veces nos los manejan como idóneo, pasamos a este escenario? Independientemente de la situación socioeconómica de cada quien, que eso es totalmente respetable, los padres tuvieron que ahora hacer el papel de docentes. Y muchos papás se dieron cuenta que un docente no es nada más me paro frente a los alumnos, hago un monólogo y me voy a mi casa. Aquí es donde el papel del docente para muchos papás caen en cuenta que no es nada fácil. Que hay situaciones tan complejas para aquellas personas que a lo mejor sí tienen esa accesibilidad a la tecnología, ya no voy a internet, una televisión. Donde a veces los papás tienen que elaborar, o a lo mejor son mamás solteras, ¿sí? ¿Quién se queda con el niño o la niña? Pues el caso de educación básica, la abuelita. Y si la abuelita jamás fue a la primaria o solamente tiene primer año de primaria y la niña le dejan ejercicios de sexto año de primaria, ¿cómo le hace para poder explicarle aquello que no comprende? Porque en la situación que se está mostrando en esta imagen, pues sí se tiene la imagen, se tiene el material, y por lo mejor explicado posible, en ese momento la niña o el niño no lo está comprendiendo.
Y aquí también te estoy recomendando el video de Aprendamos Juntos de Cristina Gutiérrez, es buenísimo, donde habla precisamente de eso. ¿Qué es lo que los niños muchas veces esperan o quieren? A veces a los niños se les presiona mucho que con el curso de no sé qué, el curso de no sé cuándo, muchos papás también, la otra realidad es, empezaban lo que es vacaciones de verano, los mando cursos de verano. Empezaban las vacaciones de invierno, los mando los cursos de invierno. Hay papás que por cuestiones laborales definitivamente no pueden atender a sus hijos, pero también hay la otra realidad. Hay papás que sí lo hacen, pero con tal de no tener a los hijos en casa, los mandaban a esos cursos. Y ahorita por la cuestión de pandemia, ya no los mandan. Y el papel de papá, ahora sí tiene que ser de papá o mamá, más ese plus de ser docente de tus hijos. Había encontrado una imagen en internet que decía, le voy a cobrar a la maestra, le voy a exigir la mitad de su sueldo, porque, bueno, yo le estoy dando clases a mi hijo y eso es su responsabilidad. No, tranquila, son tus hijos, no son los hijos de los docentes. Y a veces confundimos la enseñanza con la educación que viene desde casa. Y a todo esto, pues llegamos a la educación en tiempos de pandemia. Hoy en día mucha gente pues ve en las calles, quiere salir, quiere convivir, y el encierro ha sido tan complejo que en la calle te encuentras a gente que por cual la mínima provocación es agresiva, pero no es agresiva porque realmente lo sea, sino porque el encierro mismo lo hace en sí. Y mucha de esa gente, si me regreso tantito, a veces no tiene tolerancia hasta con los hijos mismos. Digo, yo tengo un hijo y de repente sí me desespero, no les digo que no, en la cuestión de enseñanza. ¿Sí? Por más que quieras, hasta con uno mismo, a veces uno se desespera, ¿no? Y vamos un poquito más allá. En la cuestión docente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la cuestión docente es que los docentes, mucho del material que tienen, lo tuvieron que digitalizar, tuvieron que adaptar sus casas a un salón de clases. Hay mamás que dicen, y salen las imágenes de repente en internet, ahora lo que es mi comedor se volvió primero A de primaria, dividen con un cartón, una tela o algo, y segundo B de primaria. Muchos de los alumnos que hoy en día tenemos en la universidad, en cualquier nivel educativo, a veces están haciendo la tarea en lo que es el comedor, no se cuenta con un estudio, pero no es porque no se cuente, simplemente son la situación en la cual se vive, que es totalmente respetable, y ellos buscan la forma de salir adelante. Lo mismo pasa con los docentes. Muchos docentes tuvieron que adaptar sus casas, generar esos escenarios para que poder dar sus clases. Aquí, por ejemplo, tú me estás viendo con lo que es un micrófono muy grande. Y dices, bueno, ¿y por qué se ve tan grande el micrófono? Bueno, es que este micrófono es un micrófono que se llama micrófono dinámico. Es un micrófono muy similar al de lo que es las casetas telefónicas, el cual el ruido exterior pues trata de reducirlo. ¿Cuánta gente le ha pasado de que estás dando clases y de repente se escucha, ¿qué pasa? ¡Se compran colchones, refrigeradores, esto pasa! Y lo mismo pasa para los alumnos, ¿no? Pero es la realidad misma que vivimos. Y aquí quiero llegar también a un punto muy importante. Mucho del material del docente se tuvo que digitalizar, pero hay que tener cuidado. Muchos docentes terminan, esto es como un arma de doble filo. Aquellos docentes que no eran tan buenos en su área, terminaron pues exponiéndolo directamente. Y aquellos docentes que son buenos, si su material es bueno, al digitalizarlo, sigue siendo igual de bueno. Tuvieron que buscar la forma o las estrategias para poder adaptar ese material y que los alumnos pudieran aprender. Es mucha chamba, es mucho trabajo, sí, por supuesto. Muchos de nosotros, así como la maestra que tenemos en la imagen del lado derecho, aquellos que son docentes, en algún momento de la vida han estado así. Hay gente que de repente nos dormimos 1 o 2 de la mañana porque estamos generando el material. Es chamba, sí. Pero tienes la satisfacción de que tus alumnos van a tener los aprendizajes. Y aquí llegamos también a un punto bien interesante. Una de las alumnas me comentaba que una de sus compañeras, que está en otra escuela,
que le dijo que pues Classroom no servía. Y dice, bueno, ¿y por qué no sirve? No, es que los maestros nada más me dan clases de 20 minutos y tienen que dividir al grupo a otros 20 minutos y no nos dan retroalimentación, no nos dan nada, o nos mandan lo que pasa actualmente en otros niveles. Mandan tareas por correo, mandan tareas por WhatsApp, jamás me dicen si estoy bien, si estoy mal. Y la alumna de aquí de la universidad le decía, pues bueno, aquí los maestros sí nos dan las horas clase completas, hay grabaciones, yo puedo consultar la clase en cualquier momento, le puedo consultar al docente en cualquier momento, ¿sí? Me da retroalimentación muchas veces si yo lo requiero de mi examen o de los ejercicios que yo estoy tomando aquí. Nos da material, el material, sea diapositivas, ejercicios, el software o lo que sea necesario que tenga que utilizar, si lo hago. Dice, sí, no es lo mismo que estar en una clase en físico, pero creo que estoy valorando también el esfuerzo de ellos. Entonces es cuando tienes ese compromiso como docente y que los alumnos lo están tomando en cuenta, se están dando cuenta de ello. En la parte de historia que aquí en México también hemos visto docentes que se apuchan en redes sociales o en las noticias mismas que pues han sido groseros, han sido déspotas. Y por otro lado, docentes que han tenido esa pasión de poder transmitir el conocimiento mismo. Y en esa pasión, muchas veces decimos, ah, es que si no tengo la tecnología, no lo puedo hacer. Bueno, para ello, tengo la siguiente imagen. Aquí tengo al profesor Ubakura Kagwo. Esta imagen se hizo viral en el 2018. Es un docente de África que estaba enseñando Microsoft Office Word a alumnos africanos sin computadora. Buscaba la forma, buscaba las estrategias. Desgraciadamente, no toda la gente que a veces aspira a ser docente, por desconocimiento, por flojera, por no saber por dónde empezar, no busca el qué, cómo y cuándo. Pero también hay una gran, gran, gran mayoría de gente que sí lo está haciendo. Bueno, no tengo esto, pues busca la forma. De ahí es donde viene la pasión de ser docente en una situación de salud a nivel mundial que estamos pasando hoy en día. Esta imagen, al hacerse viral, llegó en algún momento a Microsoft y les mandaron computadora, les pusieron laboratorio, les pusieron información, felicitaron al maestro y le dijeron, qué bueno que estás buscando alternativas. Y eso es un punto importante que se debe de tomar. Buscar esas alternativas. No se trata de que por cuestiones de pandemia, que en muchas escuelas llega a pasar, los docentes no te mandan nada durante, tal vez el primer parcial. 2-3 días antes te avientan como 50 correos con un montón de información o WhatsApps y lo quieren de la noche a la mañana. Y dicen, es que no tengo internet. Por el lado contrario, hay alumnos que también están buscando la forma de conectarse a internet. Hay alumnos que a mí me tocó en nivel medio superior, alumnos que decían, pues es que yo solamente me puedo conectar desde el parque de la escuela o desde el parque público de aquí del pueblo, con pues el miedo a que me roben la laptop, ¿no? O le pedí al vecino prestado el internet. Hay alumnos hoy en día que en la misma universidad, por el motivo y cuestión que sea, se están conectando a sus clases desde un celular, desde una tablet, desde algún dispositivo de este tipo. O me dicen, ¿sabes? A mí me han dicho, ¿sabes qué, profe? Yo primero lo sondeo. ¿Quién sí tiene computadora? ¿Quién no tiene computadora? ¿Quién se conecta desde tal dispositivo? ¿Qué complicaciones tienes? Desde un principio haces tu análisis para ver qué estrategias de solución vas a dar. Y a esto, el docente, pues, también comprende que los alumnos, algunos te dicen, ¿sabes qué, profe? Pues a lo mejor yo no voy a ver la clase, voy a bajar el video en cuanto sea necesario y puedo entregar los trabajos fin de semana porque mi tía, mi primo me puede prestar su computadora solamente fin de semana. Sí, adelante, tiene el mismo valor y se valora obviamente el esfuerzo de los alumnos. Y aquí llegamos a un punto que es la adaptación. Aquí en esta imagen, hace pocos días, estaba dando clases con la licenciatura los alumnos de ingeniería en sistemas computacionales, y a pesar de que no tenemos un laboratorio de cómputo y ellos no ven físicamente las computadoras y los elementos que lleva el laboratorio, los racks, los switches, los ruteadores, las computadoras mismas y todos los aparatos que hacen posible la comunicación,
Pues bueno, aquí lo que hicimos fue la comunicación y ellos llevan una materia que se llama Sistemas Operativos 2. Y en esta materia estamos viendo algo que se llama sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos, en pocas palabras, es si tú estás entrando a YouTube, estás entrando a Google, para ti solamente existe YouTube y Google. Detrás de un Google, detrás de un YouTube, detrás de un Netflix, detrás de cualquier servicio que tú te encuentres en Internet, hay toda una logística de que hace posible la comunicación misma. Y aquí les explicaba cómo hacer esa comunicación y hacíamos la práctica de laboratorio donde existe un servidor de Internet, existe un servidor donde puedes entrar, por ejemplo, aquí para entrar a unialbert.edu.mx, existe tecnología posible para que mandes correos, para que subas tus tareas, para toda esa logística. Y ahí viene la adaptación de tu materia a estos tiempos. Y aquí, cuando ellos tienen la información necesaria y la comprenden y les ayudas en esta guía donde preguntas, dudas y los vas llevando de la mano, los vas motivando, llegamos a un punto donde los alumnos mismos están innovando. Aquí la información, que, bueno, la imagen que ustedes tienen es de una alumna que ahorita está en sexto semestre. Su grupo es de la segunda generación que comencé a darles, enseñarles cómo hacer apps educativas. Ella es María del Carmen Quetzal. Y ella, bueno, en su grupo en general, al final del semestre me hicieron un proyecto. En ese proyecto, dependiendo su experiencia en las prácticas profesionales o en el servicio social, viendo las problemáticas que se tenía con respecto a algunos niños, me decían algunos de ellos, es que yo tengo un niño que casi no me habla y ya lo diagnosticaron con síndrome de Asperger. Bueno, ¿qué tal si le haces una app para que pueda aprender los colores, por ejemplo? Y ellos tuvieron que generar su propio material didáctico enfocado a las necesidades educativas de él o de los alumnos con, entre comillas, problemática, porque al final de cuentas no es problemática, es ver cómo guiarlos adecuadamente para que puedan llevar ese aprendizaje. Y si esta generación, nuevas generaciones están totalmente conectados, son nativos digitales, pues es la herramienta misma que te va a ayudar por medio de ese aprendizaje. Y sus trabajos, hubo trabajos de excelente calidad. Y aquí hablamos no solamente de la innovación. En esta siguiente imagen estamos viendo la creatividad. La creatividad misma, aquí tengo alumnos que actualmente están en octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ellos llevaron la materia conmigo de arquitectura en computadoras. Y bueno, al ver una arquitectura, tecnologías, no solamente es la computadora, sí, el procesador, el cerebro. No, dentro, ¿qué hace posible que funcione la computadora? ¿Cómo funciona un teclado? ¿Cómo funcionan varias cosas que hacen posible que la computadora? Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago que la información se retenga y que la información misma puedan generarme un producto? Un producto es un trabajo final. Pues bueno, en esta imagen ellos me hicieron una maqueta de una computadora con material desechable. Obviamente le dieron el color, le dieron los toques de presentación y me explicaban desde qué es un procesador, qué es un disco duro, qué es un ventilador, qué es un gabinete. En fin, me desglosaron una explicación de toda la computadora, toda esa arquitectura, esas tecnologías que están ahí, y es donde los alumnos se vuelven creativos y esa información que tú les das se reafirma a través de elementos visuales, ¿sí? Elementos didácticos, de diferentes tipos de herramientas. Y esta imagen me recuerda, no sé si ustedes llegaron a ver esta imagen se hizo muy viral. Es de un niño el cual la abuelita no sabe utilizar el celular. Entonces el niño lo que hizo fue generar dibujos. Un niño como de unos 6-7 años, yo creo, hizo más o menos, ya no recuerdo muy bien exactamente la edad, hizo unas hojas como un tipo manual de usuario para que su abuelita supiera cómo usar el celular, cómo usar el WhatsApp, cómo ver y escuchar música. Y si te das cuenta, mucha de esa información, al ser docente,
también la implementas para tus alumnos, independientemente del nivel educativo en el cual te encuentres. El que tú desees transmitir ese conocimiento y tengas la seguridad de que sea lo más y mejor posible, es hacer algo similar a lo que hacía este niño. Y llegamos a un punto donde, por cuestiones de pandemia, tarde o temprano, vamos a volver a lo que le llamamos una normalidad. Una normalidad parte 2, porque parte 1 fue antes de la pandemia, estamos durante todavía este proceso, pero tarde o temprano vamos a tener que salir de casa. Ahorita está pues la vacunación misma, está todo un proceso por parte de gobierno y todos los gobiernos del mundo para que pues esto tarde o temprano termine, de una forma u otra. Y en esta normalidad, ¿qué es lo que me llevo? Bueno, en este futuro inmediato, tenemos a muchos docentes que afortunadamente que están comprometidos con la educación, se llevan destrezas y habilidades digitales que antes desconocían. Hay muchos compañeros de trabajo de otros lados y de aquí mismo que a lo mejor no conocían, que no conocían Meet, que ahora cómo lo utilizo. Afortunadamente, por ejemplo, aquí en la universidad hubo la capacitación previa, pero muchas escuelas no dieron esas capacitaciones previas y aventaron los docentes al ruedo y pues es tu problema. ¿Y ahora qué hago? Pues buscarle por mis propios medios. Afortunadamente hay universidades como aquí en la Universidad de Alvar que se nos dio la capacitación previa, independientemente de que ya conocieras o no todas estas herramientas. Tú tienes el conocimiento, se les da unos parámetros estándar para todos, se generan las dudas, se resuelven las dudas y se comienzan a dar las clases. Sabemos que sí, efectivamente, no es lo mismo estar en un salón de clases, pero se ha dado este avance para tener esta educación lo más apegada posible a una educación presencial. Aquí la docente que tenemos al fondo, pues bueno, es una docente que tal vez antes de la pandemia ni siquiera sabía utilizar el pizarrón digital. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la escuela los pizarrones digitales o los famosos enciclomedia o las computadoras o los CD de, bueno, mi generación en Encarta? Ibas con la biblioteca y te decía, no, porque lo vas a descomponer. O el maestro que muchas veces mandaban a que la capacitación para usar el pizarrón digital, de los que desgraciadamente no están tan comprometidos, pues iban nada más por el papel. ¿Y cuántos de esos docentes que sí estaban comprometidos? Ah, pues quiero ver cómo funciona, creo que sí me sirve, esto ya me dio una nueva idea, ah, creo que esto le va a gustar a mis alumnos, creo que van a aprender de esta forma, creo que va a ser divertido. Y aquí te recomiendo el video de Francis Pedro. El video es muy interesante porque habla de que todavía hoy en día lo vemos en algunas escuelas y tenemos la imagen, tenemos el logotipo de prohibido los celulares. Y él habla todo lo contrario. Si los celulares ya llegaron para quedarse, pues obviamente úsalo. A mí me pasó en una escuela de nivel medio superior donde estaba yo dando clases de trigonometría. Y me di cuenta que los alumnos sacaron el celular. Y en el celular que estaban utilizando, utilizan una aplicación que se llama Photomap. Photomap es una aplicación que le tomas foto a la ecuación y te la resuelve. Y dije, ah, ¿quieren utilizar Photomap? Perfecto, ok, utilizan Photomap. Y se quedan, ¿en serio? Sí, en serio, utilícenlo, para eso es. Y ahí bien contentos utilizándolo. Y le dije, a ver, usted, pase el pizarrón y explíqueme la ecuación que acaba de hacer. ¿Puedo pasar con el Photomap? Sí, y explícamelo. Y a pesar de que venía de factorizaciones o todo lo que se tenía que hacer con la ecuación misma, los alumnos, sin darse cuenta, se volvieron agentes transmisores del conocimiento y tenían que explicar, ah, es que si está multiplicando aquí, pasa dividiendo. Si está sumando, pasa restando. Y la herramienta, que a final de cuentas muchos los ven como enemigos, se volvió eso, una herramienta guía para reafirmar el conocimiento o para comprender ese conocimiento y el docente, donde en algún momento ellos se llegaran a atorar, para eso está, para guiarlos. El nuevo docente, el docente en el futuro, el futuro inmediato, se vuelve un guía. Ya no es el docente que tiene el conocimiento absoluto. Los alumnos que están, sobre todo en lugares donde sí hay acceso a internet,
Oiga, profe, pero es que yo vi en internet, maestra, es que yo vi en internet. Oiga, es que vi en internet. Y ahí el docente tiene que discernir, tiene que quitar esa información que es errónea o falsa de la información verídica. Muchas veces nosotros como docentes decimos información de Wikipedia no, pero el ¿por qué no? Ah, porque muchas personas le meten mano a Wikipedia y no hay una información, no hay un filtro estricto de información, que si existiera un filtro estricto como Scholar Google o Google Académico, que sí lo hay más estricto, yo creo que más de uno de los docentes sí estaríamos recomendando Wikipedia, pero no lo hay. Entonces, aquí es donde el docente hace esa separación de información errónea de información lo más apegada posible a la realidad. En esta imagen, los docentes, esto es una imagen, dirás, ay, es el futuro, no, es el futuro inmediato. Muchas escuelas tienen ya esta tecnología para que los alumnos puedan aprender y puedan estar inmersos en la tecnología misma. Aquí los niños tienen visores de realidad virtual y están viendo tal vez una célula. A mí el profesor que me daba clases en nivel medio superior nos decía, bueno chicos, ahora imagínense una vacuola. Y hace de, ¿y qué es una vacuola? Si no tengo la imagen, pues yo me puedo imaginar una vaca volando con alas de color morado y eso para mí es una vacuola. A veces tienes que tocarlo, tienes que visualizarlo, tienes que experimentarlo para poder entender ese proceso. Y en ese proceso, en este futuro que nos viene, ahora la información, las ideas, como en el caso de este video que les recomiendo de Microsoft con su producto HoloLens, los alumnos ya no dejan solamente la información en el papel. Aquí los padres de familia con cuestiones de pandemia, también muchos de ellos que afortunadamente sí pudieron estar con sus hijos, también aquellos que no lo pudieron estar por las diversas razones, aprendieron nuevas destrezas digitales. Y en esas destrezas digitales, gracias hoy en día y en un futuro inmediato, donde tarde o temprano se va a ir metiendo poco a poco las impresoras 3D, ya no solamente la impresora común y corriente que conocemos, la impresora 3D en casa, muchas de esas ideas que estaban en papel, tarde o temprano, se van a materializar. Aquí el niño, al ver su idea, su dibujo, al ver que ese dibujo se vuelve algo palpable, cambia totalmente el panorama o la percepción de las ideas mismas y empiezas a ser más creativo. En este futuro inmediato, que les menciono, aquí manejo 12 puntos a considerar. El primero debe ser el liderazgo y el compromiso. Debes ser un líder, debes de motivar a tus alumnos. En tu plan educativo, tu planeación, como en el caso de las alumnas que les mencionaba, que ya ellas generan sus propias apps educativas, y de hecho tú busca en internet qué escuelas están enseñando a crear apps educativas en Puebla y en el país, y tú checas los resultados, ¿sí? Aquí estás innovando, estás haciendo algo diferente, estás motivando a los alumnos. Y va de la mano el aprendizaje, como en el caso de las alumnas y los alumnos de sistemas que me hacían el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos. Les das el aprendizaje o el punto de partida y ellos explotan toda esa gama de información e investigan. Y el docente, pues obviamente, discierne lo que es información de esa verídica de lo que es falsa. Tarde o temprano, cuando lleguemos nuevamente a clases en físico, debemos de tener aulas cooperativas. Muchas escuelas, por ejemplo, con la LEP, hace lo que es la educación transversal. Si yo, por ejemplo, estoy dando las materias de informática para licenciatura en enfermería y a lo mejor una maestra está dando partes del cuerpo, me pregunta, oye, maestro, ¿qué estás viendo? Mira, estoy viendo, no sé, PowerPoint. Ok, ¿tú qué estás viendo, maestra? Estoy viendo parte del cuerpo. ¿Qué te parece si trabajamos en conjunto y generamos un proyecto transversal donde lo que tú estás haciendo me sirve para mi materia y lo que tú estás haciendo en mi materia me sirve para mí? Y compartimos información, compartimos calificación. Excelente. Y haces aquí el énfasis en las competencias, donde el alumno sabe qué hacer, comprende qué va a hacer y sabe en un futuro para qué le va a servir. Y aquí es donde, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo enseño? ¿Y qué estoy enseñando? Para encajar en un marco curricular innovador.
Estoy haciendo prácticamente la diferencia. En el siguiente punto es que nos vayamos más allá del libro de texto. Muchas veces tenemos ese libro de texto de manera digital. Aquí, en alguno de los proyectos que en algún momento hice en una escuela, fue dando la clase de física, tenía que ver el tema de tiro parabólico. Y los alumnos, ay no, qué flojera, ay qué aburrido. Dices, bueno, ¿cómo le hago? Ok. En ese tiempo estaba muy de moda el juego de Angry Birds. ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer equipos, vamos a jugar Angry Birds. Se quedan así de, está loco. No, sí, de veras, vamos a jugar Angry Birds. Cada grupo me va a traer sus guacales, me va a traer globos o pelotas en forma de cochinitos, de aves, lo que las aves de Angry Birds, me van a traer su resortera, van a hacer su propia resortera, me van a traer su transbordador, y a final de cuentas ellos hicieron una maqueta real con guacales, pelotas, eso, donde jugando vieron el tema de tiro parabólico, lo que es el ángulo de inclinación, velocidad de origen, altura máxima, distancia recorrida, lo que es cómo afecta la gravedad, y es donde vas a, más allá del libro de texto. En el punto número 8, que va muy de la mano con el 7, el educador se vuelve un activador del conocimiento y lo guía. Algo que también a veces pega mucho en muchas escuelas todavía, es que hay docentes que no están dispuestos a colaborar para un fin común, pero no un fin común solo, un fin común mayor. Como sociedad todavía tenemos ese problema de que solamente una persona se quiere llevar los aplausos, cuando podemos llevarnos todos los aplausos. Y se está motivando a que los docentes sean colaborativos con otros docentes para poder tener un fin común, que es el profesor que está innovando. Y algo que nos ha enseñado la pandemia es que estamos redefiniendo nuestros tiempos. Incluso laboralmente, mucha de la gente, laboralmente les voy a decir, llegaba al trabajo, vamos a poner, entra 9 de la mañana, llegaba como 9 y cuarto, 9 y 20, iba por el café, iba por las galletas, me pongo a platicar, 10 y cuarto, 10 y media, empiezo a prender la computadora, veo aquí, veo allá, 11 de la mañana, 12, 1, 2 de la tarde, vámonos a comer, tal vez les daban una hora de comida, 3 de la tarde, les dio sueño, me voy al baño, sigo a echarme agua, me duermo en el sanitario, que era una realidad que pasa, 3, 4 de la tarde, medio empiezo a trabajar, 4, 5 de la tarde, es mi trabajo de efectivo, yo voy a salir 6 de la tarde, a 5 y cuarto empiezo a guardar mis cosas, empiezo a platicar con mis compañeros de trabajo, y qué pasa actualmente con lo que es el teletrabajo, lo que es el trabajo en casa, pues no, ahora es, aquí está el trabajo, hazlo en el momento que quieras, pero a las 6 de la tarde me lo tienes que entregar. Y mucha gente tuvo que redefinir el tiempo, tuvo que volverse autodisciplinado en su tiempo. ¿A qué horas hago esto? ¿A qué horas hago otro? Como relojito. Y también muchos de esos males que se venían arrastrando se fueron exponiendo. Y mucha gente que, si no lo fue, se tuvo que volver estricta en tiempos, pues lo tuvo que aprender para redefinir el tiempo mismo. Y aquí, pues obviamente hubo una apertura en el entorno. Estar conscientes de la situación que se vive, ¿sí? Y aquí tenemos obviamente este efecto TIC, donde la tecnología se integra para seguir teniendo ese cambio. Hay gente que a veces he escuchado en universidades que dicen, ay, es que yo me voy a salir de esta universidad. Pues, ¿qué crees? Hay universidades que están igual o en una situación más compleja que la que tienes. Todas las escuelas están afectadas por cuestiones de pandemia. Todas. Y algunas tienen mejores estrategias de aprendizaje y conocimientos para ti, y otras, pues desgraciadamente, no lo tienen. ¿Sí? Entonces, este es el futuro que tenemos, el futuro inmediato. Tarde o temprano, mucha de la información va a irse acercando a la parte de clase en línea. En algunas licenciaturas, algunas maestrías, algunos doctorados, se ha manejado la educación online o las clases online, clases en línea, pero por esta cuestión sí se nos forzó a los docentes a estar
pues ya de lleno, ya no es de que quieras, es que debes de estar de lleno en esto. En muchas escuelas ahorita están tratando de forzar el regresar, sobre todo aquellas que necesitan los laboratorios, ¿no? Si tú tienes alumnos que le estás dando, por ejemplo, la materia de electrónica, no le puedes pedir un osciloscopio que a lo mejor para la escuela le costó 30,000 pesos, o a lo mejor le costó 2,000 pesos. Quiero un osciloscopio, quiero un generador de señal, quiero cautín, quiero multímetros, quiero, no sé. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona está tomando clases en una zona rural donde la tienda de electrónica más cercana está a 2 horas o 3 horas de camino y quién sabe si lo tengan. Entonces muchas escuelas sí están forzándose a regresar al menos la parte de laboratorios y tarde o temprano, como les digo, vamos a regresar a una situación donde regresaremos a ese punto o centro de reunión donde teníamos las clases como se tenía en el pasado. Yo creo que por mi parte sería todo. Estas mis áreas de contacto y para la parte de los videos, aquí pongo hasta el final, pongo lo que es el icono de YouTube, para que ustedes, si gustasen entrar y ver también parte del trabajo que se está trabajando aquí en Universidad de Alvar por parte de su servidor, por parte de algunos de sus compañeros, dándoles obviamente los créditos necesarios y otros proyectos más que se están generando, pues adelante, estaría pues encantado de transmitirlo y compartirlo con ustedes. Por mi parte sería todo. No sé si existan preguntas, si existan dudas. Adelante. Maestro, muchísimas gracias. Creo que esta charla demuestra mucho del reto que han tenido todos nuestros docentes en esta pandemia. Y sí, continuando con las preguntas, me voy a permitir realizarle la primera pregunta. Chicos, mientras no olviden que también tenemos que contestar un formulario, es una encuesta de calidad para que nosotros sigamos mejorando. Primera pregunta. Nos dice Grace Hernández. ¿Cómo fomentar que nuestros futuros alumnos o hijos usen la tecnología de forma positiva para estar preparados para la vida que les espera? Ok. Vamos desde lo más básico, lo más simple, hasta lo más complejo. Hay una imagen en internet que a veces comparto con mis alumnas de procesos educativos, donde están dos mamás con sus respectivos hijos. Están en un parque, una enfrente de la otra. Una mamá está leyendo un libro en físico, y su hijo está leyendo. La segunda mamá tiene a su hijo con el celular y está jugando. Y en esa imagen ve a su hijo, y de repente ve a la mamá de enfrente con su hijo, ve a su hijo y le pregunta, oiga señora, ¿le puedo preguntar algo? La mamá está con el libro aquí, y dice, sí, dígame, ¿cómo le hace usted para que su hijo lea? Porque el mío no quiere leer. Desde cosas tan sencillas, incluso en el nivel educación básica, si tú no lo haces poniendo el ejemplo y la redefinición del tiempo, decir, ok, tienes tanto tiempo para tal vez actividades lúdicas con el celular, tanto para hacer tarea, pero también fuera de la tecnología existe una realidad misma. Si hay casas que afortunadamente cuentan con, a lo mejor, con un patio, sal a jugar la pelota, salta, brinca, lo que tengas que hacer, ¿no? Y en esa parte es donde sí se redefine el tiempo para poder tener ese equilibrio. Muchas gracias, maestro. Sí, efectivamente, yo creo que sí es necesario esta retroalimentación para todos nuestros chicos porque el reto ha sido grande. Nos dice también, déjame leo, Angélica Hernández. Profesor, ¿cuál es su opinión acerca del modelo híbrido? Bien, hay escuelas que están manejando el sistema híbrido. Escuelas como, lo digo con Alepe porque es un lugar donde ya estuve, manejan algo llamado sistema dual. Sistema dual es un sistema donde los alumnos se les invita a seguir estudiando, pero es muy similar a lo que manejamos aquí en la universidad como modalidad ejecutiva, muy similar a ello. Son de alumnos de nivel medio superior, donde los alumnos se van
directamente a la empresa, trabajan ya en la empresa les paga, pero también deben de cumplir con sus estudios, independientemente de lo que aprendan en su área. Por ejemplo, si tengo un alumno que es el futuro técnico en contabilidad, se van a empresas de contabilidad a aprender lo de su área, pero también tienen las materias complementarias como lo que es física, tienen lo que es materias como historia, entre otras más. Y en este sistema híbrido funciona, nada más que aquí sí hay que tener cuidado por parte del alumno de ser muy disciplinado en pues llevar a cabo ambas actividades. Pero sí, es algo que creo que se está implementando, ha estado funcionando, pero también depende mucho del alumno o la alumna que lo lleve a cabo. Muchas gracias. Definitivamente creo que esta pandemia nos obligó a seguir adquiriendo habilidades, el seguirnos integrándonos a la tecnología. Y derivado a esto, vamos con nuestra última pregunta. Nos dice Eric López Castillo, ¿cómo puede influir la educación en línea para los alumnos e hijos con ayuda por sus docentes? Bueno, si el docente no está comprometido con transmitir y motivar la motivación, no puede hacerlo. Hay ocasiones que pongo a mis alumnos la imagen, la clásica imagen del juego del avioncito. Y está una niña brincando, está jugando. Llega un niño y le dice, hola, ¿qué haces? Pues jugando al avioncito. ¿Jugando al avioncito? ¿Qué es eso? ¿Que nunca has jugado al avioncito? Si el conocimiento de origen, que es la niña, no se aprendió de manera adecuada, no se va a poder transmitir de manera adecuada a la siguiente persona. Y esa persona no lo va a transmitir a la siguiente persona y se generaría un teléfono descompuesto. Los docentes no solamente son docentes, muchas veces tienen que hacerla también de psicólogos, motivadores. Hay veces que mis alumnas, les digo, están aburridos, aburridas, y digo, a ver, párense, quiero verlas todas con sus cámaras, levántense, levanten la mano derecha, quiero verlas. Ahora digo, que ahora empiezan a girar, y más de una que me está viendo sabrá que lo que digo. Levanten la mano, ya se levanta la mano. Y empiezan a girar, y ven, giren. Ahora vean qué tan chistosos se ven. Esas dinámicas, a veces para evitar que el alumno se aburra, influye mucho para que el alumno también esté motivado. El tener conocimientos precisos, ¿sí? Conocimientos reales. En esta información que trato de transmitir es... Si tú ves videos de alguno de los youtubers que están en el área de la educación, hay gente que dice, pues yo lo entendí mejor al youtuber que a mi profesor o a mi profesor mismo. ¿Por qué? Porque a veces los conocimientos vienen mucho más precisos. Y a veces tenemos que tomarlos a ellos de, más que de enemigos, como ejemplo a seguir, decir, ah, mira, esta información está mucho más entendible que a lo mejor yo no lo pensaba. Y es donde buscas esas estrategias para poder influir en que los alumnos puedan seguir aprendiendo. Así es, maestro. Yo creo que esto también nos obligó a todos a estar cada vez más en contacto con la tecnología. Y sumando a la respuesta que usted nos estaba dando, es cierto, nuestros docentes no solamente se quedaron con el papel de docentes, también son nuestros motivadores, son quienes nos alientan, a veces le hacen de psicólogos, porque, bueno, esta situación no ha sido sencilla para nadie. Así como los chicos se han... integrado a la tecnología, también pues nuestros docentes tuvieron que adaptarse a ella. Muchísimas gracias, maestro. De verdad reconocemos su trabajo y el trabajo de todo el cuerpo docente, y por eso vamos a hacer la entrega de este reconocimiento digital. Chicos, aplausos virtuales, aplausos digitales, porque vamos a reconocer el gran trabajo y desempeño del maestro Antonio Toriz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Chicos, no olviden contestar nuestro formulario. Esta es una encuesta de calidad. Para nosotros es muy importante saber su opinión, saber qué piensan de nuestros eventos para que nosotros sigamos mejorando.
Maestro, un fuerte abrazo. Reconozco y aprecio todo su esfuerzo y todo lo que hace por toda nuestra comunidad estudiantil. Muchas gracias. Y bueno, mañana, que es Día del Maestro, pues también quiero felicitar y agradecer a muchos de los docentes que trabajamos aquí en la universidad, que trabajan en otros lugares, en otras instituciones, el tener la logística no solamente es nosotros, también detrás de nosotros hay otra logística en la parte, en la escuela, lo que es la parte administrativa, los alumnos mismos seguimos aprendiendo de ellos, en casa, a mí a veces el que mi esposa me diga, ay, son 2:00 a.m. y sigues ahí, ya acuéstate, pues agradecerle también a incluso yo a mi esposa el poder entender que ser docente a veces no es fácil y muchos de los compañeros que están en la misma situación creo que lo comprenden. Muchos de mis docentes de la universidad terminaron siendo hasta hoy en día mis amigos. El rector del campus universitario donde yo estudié terminamos actualmente siendo una amistad que sigue perdurando y sigues aprendiendo de esa gente. A veces la gente que conocemos como docentes más estrictos son los que pues a veces nos dejan ese mejor sabor de boca o aquellos que nos pudieron escuchar o tender la mano cuando más lo necesitamos. Muchas felicidades a todos y pues de antemano muchas gracias a la universidad por creer en el trabajo que estoy haciendo y darme la oportunidad de compartir un poco del conocimiento que el día de hoy pude compartir con ustedes. Maestro, muchísimas gracias y efectivamente nuestro eterno reconocimiento. Mañana es día 15 de mayo, conmemorando el Día del Maestro. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde. Para todos aquellos que nos siguen viendo en esta transmisión completamente en vivo, tengo que contarles. La licenciatura en procesos educativos nos ofrece 4 áreas de especialidad. Formación docente por competencias, tecnologías de la información y de la comunicación en la práctica educativa, liderazgo y alta dirección, investigación para el desarrollo infantil. Todos aquellos que nos estén viendo y que estén interesados en formar parte de Universidad Albert, de esta gran familia y sobre todo en la licenciatura de procesos educativos, están cordialmente invitados. Tenemos ahorita inscripciones abiertas. Pregunten por nuestras becas y nuestros descuentos especiales. Tenemos un equipo de asesores educativos que está preparado para resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. No olviden en contestar su formulario. Déjenos sus datos en la caja de comentarios para que nosotros podamos darles más información y puedan pertenecer a esta gran familia Albert. Yo me despido, soy Magda Arriaga y recuerden que somos Albert.